Mozambique, la tercera parada del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por países de África, dio la bienvenida al mandatario la mañana de este viernes junto a su compañera Liz Cuesta Peraza. Proveniente de Sudáfrica, donde participó en la cumbre de los BRICS, Díaz-Canel fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Maputo, la capital mozambicana, por la ministra de Negocios Extranjeros y Cooperación de la República de Mozambique, Su Excelencia Verónica Massabo de Lobo, junto a otros integrantes del gobierno. El jefe de Estado cubano llega en visita oficial acompañado por una delegación integrada por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, el titular de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, Emilio Lozada, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, y otros funcionarios de los Ministerios de Comercio Exterior, el MINREX y Educación Superior. La primera actividad de la visita de Díaz-Canel a Mozambique se desarrolló en el Palacio Presidencial de la República. La ceremonia de bienvenida con honores militares, ofrecida por el presidente de Mozambique, Félix N'Djusi, al jefe de Estado cubano. Se escucharon aquí los himnos nacionales de ambas naciones, con el disparo simultáneo de 21 salvas de cañón y el izado de la bandera nacional de la República de Cuba. El presidente Félix N'Djusi presentó a los miembros de la delegación mozambiqueña a las conversaciones oficiales. Cuba y Mozambique poseen varios acuerdos bilaterales firmados que fortalecen las relaciones económico-comerciales y de cooperación entre ambos países. Actualmente laboran más de 350 cooperantes cubanos en esta nación africana. Desde Maputo, Mozambique, ha sido un reporte de Talía González para el canal cubano de noticias.